Siempre está ahí presente, siempre. No tradicional, clásico, lo de toda la vida. Y vamos a escuchar una pieza que nos pieza gusta especialmente, única. Exactamente, famosísima del compositor Isaac Albéniz. Lo vamos a escuchar interpretado por dos guitarras, una clásica, otra flamenca, y hacen una fusión que suenan maravillosamente. Prepárense para disfrutar con las guitarras del maestro José María Gallardo y Miguel Ángel Cortés. Pido que os adelantéis para que os vea bien y para recibir el aplauso. Gracias. Yo he de decir, a mí me fascina la pieza y vosotros tocando en directo, pero me parece una temeridad, una seguridad en vosotros mismos, ¿sí?, como para enfrentaros a una de las piezas más conocidas del repertorio
porque por aquí ya ha pasado Narciso Yepes, por aquí ha pasado el maestro Segovia, por aquí, y decir, ahora vamos, ¿por qué? ¿Por qué os habéis enfrentado a esta historia con esta intención? Bueno, porque era la manera de compartir con el público y con los aficionados que siempre se puede ir un poco más allá en la música y que cuando la música está viva y los intérpretes también, pues es bonito compartir cosas que no han pasado antes, ¿no? Y esta unión de... Que las aportáis vosotros. Claro, del flamenco y de la música clásica al servicio de una música tan española y tan andaluza y tan nacionalista como la de Albéniz, era la manera de ir, de hacer juntos este viaje. Qué bueno, y de más fusión, ¿no? De guitarra clásica, de guitarra flamenca, interpretado de esa forma. Teneros aquí, por supuesto, nos sirve siempre para disfrutar y para recordar que dentro de muy poquito tenéis un encuentro importante, Festival de Guitarra en Sevilla. Contanos un poquito, porque vosotros también vais a estar. Sí, pues este sábado a las 2:30 Los Reales Alcázares, dentro del Festival de Guitarra de Sevilla, presentaremos el disco allí. Era un placer. Nuestro Albéniz en Los Alcázares de Sevilla. Que no inspira nada, ¿verdad? Está a la altura del trabajo de ellos. Absolutamente. Bueno, de lo que van a presentar y del esfuerzo artístico que supone. Sí, que menos que Los Alcázares. O sea, tenéis que de ahí para arriba. No consintáis otra, ¿vale? Yo personalmente agradezco mucho que os metáis en estas historias. Yo soy un apasionado de este tipo de trabajos y me fascina. Es que lo voy a comprar en cuanto salga. Claro que sí. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos. Enhorabuena. Venga, gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.